Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia, reconstruyendo la misión, Y vamos a la siguiente puerta que nos toca hoy en día estudiar, es la puerta de los caballos, Así que vamos a ver aquí, no sé si pueden ver en el mapa, hay un mapa de todas las puertas de Jerusalén. Hay 10 puertas fuera de Jerusalén y hay 2 puertas dentro de Jerusalén que estamos estudiando. ¿Y qué significan cada una de estas puertas para nuestras vidas? Por eso que hoy vamos a repasar nuevamente desde la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. Repitan conmigo, puerta de las ovejas. Sí, esa es la puerta donde entran las ovejitas. Y allí esas ovejitas entraban, ¿para qué? Para que sean sacrificadas. En otras palabras, es la puerta de la adoración, para que cada uno de nosotros como ovejas del Señor entremos para poder presentar nuestro sacrificio vivo y santo a Dios. La segunda puerta es la puerta del pescado. Esa es la puerta donde entraban los peces, donde entraba el alimento para el pueblo. Y nosotros también somos llamados a ser pescadores. ¿Pescadores de qué? ¿De peces? No, pescadores de hombres. Y nosotros traemos el alimento a las personas que no conocen a Cristo, que es la palabra de Dios. Y también la tercera puerta es la puerta vieja, es la puerta de la antigua enseñanza que nunca cambia, pero que siempre permanece con nosotros. Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Han pasado ya 2000 años desde que Jesús murió y resucitó, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Han pasado 4000 años desde que se escribió la Biblia y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Es la puerta vieja, la puerta de la palabra. Y tenemos que nosotros leer siempre la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y si lo acabamos nuevamente regresar desde Génesis y ya aprendernos todos los libros de la Biblia. Yo enseñé en la semana del mes pasado a los niños a memorizar los 66 libros de la Biblia, pero ninguno lo ha memorizado. ¿Sí? ¿Cuántos saben los 66 libros de la Biblia? ¿Sí? A ver, los primeros 5. Génesis, Éxodos, Levíticos, Deuteronomios. Ya ven, no sabe ni uno. ¿Eh? Y si les digo del Nuevo Testamento, ya, los evangelios, 4 evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Mario, Ariel, ¿ah? Ninguno de ellos. Por eso tenemos que volver a la puerta vieja, a volver a entender. Porque dice, bueno, vamos a buscar en el libro de Nehemías. Nehemías, ¿qué cosa es? ¿Es un libro? ¿Es una persona? Entonces tenemos que saber, porque si no, van a venir alguien que sepa más que yo y que no enseña la verdad y nos va a engañar. Por eso que hay muchas sectas aquí en México que están engañando a muchas personas y no les enseña el camino a la salvación. La cuarta puerta es la puerta del valle, la puerta donde nosotros nos humillamos, donde aceptamos que venimos no solamente a recibir salvación, sino también a ser como Cristo, a poder nosotros ser entrenados a superar los sufrimientos. Así como el Señor Jesús sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Y por eso que eso no tiene que asustarnos. La quinta puerta es la puerta del muladar. En otras palabras, es la puerta de la basura. Es allí donde salía la basura de la ciudad hacia la calle. Y nosotros también tenemos que construir una puerta de la basura, una puerta muladar. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay mucha basura. En nuestra alma hay mucha basura, hay odio, resentimiento, hay discordia, hay amargura. Y si no botamos esa basura en nuestro corazón cuando venimos a la iglesia, entonces lo vamos a acumular por una semana más y vamos a caer en tentación otra vez. Luego está la puerta de la fuente, que es la puerta donde abastece el agua para el Rey de Jerusalén. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha hecho a nosotros hijos del Rey. Por eso que nosotros podemos tomar esta agua de la fuente, que es el agua viva, que es la que viene de la fuente del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que nosotros, después de botar la basura, llenarnos del Espíritu Santo.
para poder así mantenernos en la siguiente puerta, que es la puerta de las aguas, que es la puerta de la santidad. Sí, la santidad no es ser una persona perfecta, la santidad es ser reconocido por Dios como una persona escogida, apartada, limpiada. Y si nosotros venimos aquí cada semana para pedir al Señor que nos limpie, Él nos promete que nos va a limpiar. Aquí nosotros confesamos nuestros pecados al escuchar la palabra, y la palabra nos dice, sí, somos pecadores. Reconozco que soy pecador, me humillo delante de Dios, digo, Señor, recibe mi adoración, recibe mi ofrenda, recibe mi vida como sacrificio, hazme una nueva persona, límpiame. Entonces en ese momento somos santos, ¿sí? Aunque pecamos a la horita después, pero ya el Señor ha recibido nuestro sacrificio, ha recibido nuestra vida. Y no tenemos que tener temor, porque ya tenemos vida en el Señor. Y si tenemos la vida eterna, aunque nos muramos esta noche sin haber confesado nuestros pecados, ya el Señor nos ha perdonado nuestro pecado pasado, presente y hasta futuro, para poder nosotros descansar en paz. Luego está hoy la octava puerta, que es la puerta de los caballos. Hoy vamos a ver la puerta de los caballos. Así que vamos a ver en Nehemías, nuevamente capítulo 3, versículo 28, esta escritura que dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Ya. ¿Quiénes restauraron la puerta de los caballos? Los sacerdotes. ¿Y quién eran los sacerdotes? Los encargados de preparar la adoración, los encargados de cuidar el templo, los encargados de cuidar la iglesia. Ellos repararon la puerta de los caballos, ¿sí? Y cada uno de los sacerdotes, cada uno de los que cuidaban la adoración, lo repararon al frente de su casa. O sea, que ellos vivían cerca de la iglesia. Ellos vivían cerca de la puerta de los caballos. Ellos vivían allí. Y allí repararon esa puerta. Justamente nosotros somos los adoradores, los encargados de la adoración. Si ustedes no vienen, ¿quién va a venir a adorar aquí? Nadie. Este es un templo vacío, es un edificio vacío. Sin adoradores no sirve. Tiene que venir adoradores para que este templo, este lugar, se convierta en un lugar de adoración, donde la presencia de Dios esté allí. Sin adoradores, la presencia de Dios simplemente va a estar paseándose por aquí, pero no va a bendecir a nadie. Por eso que nosotros, como adoradores, tenemos que reconstruir la puerta de los caballos. Por eso que, ¿qué significaba o qué representaba en ese entonces la puerta de los caballos? La puerta de los caballos estaba cerca de la puerta de las aguas, ¿sí? ¿Para qué? Para dar de beber a los caballos. Si la puerta de la fuente es la que abastecía el agua para el rey y la familia, la puerta de las aguas abastecía para todo el mundo, incluso hasta para los caballos. Los caballos, ellos no eran abundantes en Jerusalén, eran muy pocos, ¿sí? En Jerusalén. Por eso que era exclusivo tener un caballo y darle de beber en la fuente de las aguas. Por eso que los caballos en este tiempo eran usados como instrumentos de guerra, como transporte de guerra. Y los caballos, ellos entraban y salían de la fortaleza, entraban y salían del palacio. Era para el rey, para sus familiares y para los generales del ejército. Muy pocos tenían caballos, pero había una caballeriza. Entonces, es como hoy en día, mucha gente, no todo el mundo tiene transporte, ¿verdad? Ustedes quizás vinieron porque alguien los trajo aquí. Entonces, son muy pocas personas que tienen transportes. En ese tiempo, muy pocas personas tenían caballos. A lo mucho, alguien tenía una burra, ¿sí? Como el Señor Jesús, que viajó de Belén de Nazaret hasta Belén, en una burra. ¿Por qué? Es como decir que no todos tienen un Mercedes-Benz, no todos tienen un carro de lujo, todos apenas tienen un carrito usado, ¿sí? Un carrito así, chiquito, que no gasta mucha gasolina. En ese tiempo era igual. A lo mucho, alguien tenía una mula, pero tener un caballo ya era cosa de lujo, ¿sí? Los caballos, ellos representan la fuerza, el valor, el orgullo. Los caballos eran también de mucha estima como medio de transporte para viajar kilómetros y kilómetros rápidamente. Los caballos eran un instrumento también para la guerra. ¿Por qué? Porque cuando una persona salía con su espada, con sus
armas a pelear, sí, cuerpo a cuerpo. Entonces cada uno se medía, ¿no? Ah, bueno, yo soy más gordito que ti, te voy a pegar. Yo soy más flaquito que ti, te voy a tirar por detrás más, porque soy más rápido. Pero cuando uno venía con un caballo, ese jinete con su caballo ya daba respeto, ya daba temor. Entonces los soldados ya no se salían al frente a enfrentar al caballo, porque el caballo, aunque venían con lanzas, con todo su cuerpo empujaban a los soldados y los derribaban, y pasaban tan rápido que nadie se daba tiempo de derribar al caballo. Así eran de fuertes los caballos, así eran de temerosos y usados para la guerra. Todos los creyentes también, como nosotros, estamos envueltos en una guerra. ¿Cuál guerra? Es la guerra espiritual. Por eso que hoy la importancia de esta puerta de los caballos es entrar en la guerra espiritual. Si vamos al libro de Job, yo quiso cambiar, ¿eh? En capítulo 39, versículo 19 al 25, Job, capítulo 39, versículo 19, dice: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines abundantes? ¿Le imitarás tú como a la, le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como se dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío huele el caballo. Así lo describe Job a los caballos. En otras palabras, los caballos tienen una característica muy importante, y por eso que Nehemías, él reparó la puerta de los caballos. ¿Cuáles son estas características? No sé si tiene Biblia a la mano, si no puede usar cualquiera de atrás la próxima vez. Y dice aquí el versículo 19 que el caballo tiene fuerza y hermosura. El versículo 20 dice que tiene porte ante la lucha, tiene una presencia elegante. El versículo 21 dice que tiene valor. El versículo 22 dice que él no vuelve atrás, no se regresa, siempre va hacia adelante, siempre avanza el caballo. El caballo no vuelve atrás, el caballo depende de Dios, dice Job en el versículo 23. Y el versículo 24 dice que está presto a oír el sonido de la trompeta, el sonido de la batalla, el sonido del llamado. Yo tengo aquí 5 perritos, pero sin embargo, aunque no tengo trompeta aquí, para darles de comer, ya mi hijo le enseñó un llamado y les habla en coreano. O sea, que son tan inteligentes que hasta coreano aprendieron en 2 meses. Porque cuando mi hijo le quiere dar de comer, él da un grito, así como los capitanes de caballo. ¡Edra! ¡Y lo va! Y los perros levantan los oídos, aunque no saben el coreano, pero ya le está llamando el niño y es la hora de comer. Así que ellos vienen de donde sea corriendo y ya vienen a nosotros a buscar la comida. Así de inteligentes son los perros, que hasta coreano aprenden, ¿sí? Y ustedes también pueden aprender coreano con nosotros. Y así el caballo está presto para oír el sonido de la trompeta. Si vamos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, así dice la Escritura en el versículo 11 y versículo 14: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, que nosotros, los creyentes, en el cielo, vamos a montar caballos. Nosotros que somos el ejército del reino de Dios, vamos a montar en caballos, y en caballos blanquitos. ¿Por qué? Porque vamos a ir detrás del que monta el caballo blanco, que se llama fiel y verdadero. ¿Y quién es el que monta el caballo blanco? Es el Señor Jesucristo. Así que esa es la promesa
del ejército de Dios. ¿Por qué? Porque somos ejército de Dios. Repitan conmigo, somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Amén. Y sí, somos el ejército de Dios. Y por eso que hoy estamos aquí, para poder restaurar la puerta de los caballos. Si volvemos al libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, que había un ataque espiritual para Nehemías. Dice la escritura, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de los hermanos del ejército de Samaria, y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Por eso que ante este ataque espiritual, ¿cómo respondió Nehemías? Es lo que tenemos que aprender. Ante este ejército de Samaria, que estaba listo para atacar a Jerusalén, ¿cómo respondió Jeremías? ¿Cómo responde usted cuando vienen gente así como un ejército detrás de usted? Que son las cuentas del banco, que son las cuentas a pagar, que son las medicinas que hay que comprar, que es el trabajo que está acumulado, que es el jefe que le está presionando, son cosas y cosas que se vienen así como un ejército detrás de usted del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y usted no sabe cómo enfrentar. ¿Qué hace en ese momento? ¿A quién recurre? ¿A quién depende? Cuando hay tanta tarea de matemática, lenguaje, historia, literatura, ciencias, ¿qué hace con tanta tarea? No sé leer, no sé escribir, ¿qué hace en el colegio ante esa presión? Y esos amiguitos que vienen a abusar, y esos amiguitos que vienen así a pegarle, a burlarse usted, ¿qué hace usted con eso? Vamos a ver cómo hizo Nehemías. Nehemías dice aquí, primero, se equipó. Tome nótelo si quiere. Nehemías se equipó. ¿Para qué? Para prepararse para el ataque. En segundo lugar, él inspiró fe a los que estaban al lado de él. ¿Para qué? Para continuar la obra. Para poder seguir construyendo los muros. Para seguir reparando las puertas. Nehemías, él animó con fe. A pesar de que los samaritanos estaban con su ejército ahí. Y en tercer lugar, él persistió. ¿Para qué? Para seguir avanzando en la obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los samaritanos, ellos no querían que se terminara la obra. Quería que la obra se quede hasta la mitad. Por eso que Nehemías se equipó, inspiró fe y persistió en medio del ataque. Hay cuatro ataques que nosotros recibimos durante nuestra vida, diariamente, semanalmente, en cada momento. Y vamos a aprender cómo Nehemías venció esos ataques. El ataque sobre su debilidad. Sanbalat, él dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, ella los calificó de débiles. Ella les dijo, estos judíos son débiles. Entonces atacó la debilidad de Nehemías, atacó la debilidad del pueblo de Israel. ¿Usted conoce sus debilidades? ¿Cuáles son sus debilidades? Yo conozco mis debilidades. A veces soy muy orgulloso. A veces soy muy, muy terco. A veces soy muy, muy, me irrito muy rápido. Yo no sé por qué Dios me llamó, habiendo tanta gente buena por ahí. Y el Señor, tú te equivocaste conmigo, le digo. Habiendo tantos padrecitos buenos por ahí, habiendo tantos pastores tan simpáticos, ¿por qué te escogiste uno como yo? Yo le pregunto siempre al Señor. Yo creo que ahí sí te equivocaste. Sí. Dios se equivocó una vez en su vida, creo que fue escogiéndome a mí. Pero Dios no se equivoca. Así que reconozcamos nuestras debilidades. Aceptemos la culpabilidad de nuestro pecado. Cuando Satanás nos acuse, cuando diga tú eres mentiroso, tú eres así, tú eres así, dile, está bien, tienes razón, Satanás. Pero también reconozcamos que tenemos un abogado. Jesucristo, quien nos defiende, quien ha dado su vida por nosotros, quien nos ha perdonado nuestro pecado pasado, presente y futuro, y por eso estamos adorándole a Él. No porque queremos ganarnos el cielo, sino porque ya tenemos el cielo garantizado, por eso que le agradecemos en adoración. Y Satanás siempre va a atacar su carácter, su personalidad, o sea, sus temores y sus hábitos. ¿Sí? Satanás nos conoce desde que hemos nacido.
y sabe cuáles son nuestros puntos débiles. En segundo lugar, Satanás va a atacar sobre su adoración. ¿Por qué? Porque aquí Sanbalá preguntó, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Preguntó. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? En otras palabras, ¿se les permitirá nuevamente adorar a Dios? Los samaritanos no adoraban a Dios, pero los judíos querían adorar a Dios. Ya habían construido la puerta de las ovejas. ¿Se les permitirá adorar a Dios otra vez con sus sacrificios? Preguntó Sanbalá. Por eso que nosotros tenemos que entender que Satanás lo primero que quiere es quitar de nosotros una relación con Dios. Una relación de santidad, de gozo y de amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de tener gozo, dejamos de tener amor, dejamos de vivir el camino de santidad, nuestra relación con Dios se corta. Dios no puede estar en medio del pecado. Hasta que nosotros no confesemos nuestro pecado, Dios no nos va a dar paz y va a estar su presencia en nosotros. Por eso que nuestra relación con otras personas también es atacada. Tenemos que aprender nosotros a perdonarnos unos a otros y también vivir en paz mutuamente. Si hay un rencor en nuestro corazón, dice la Escritura, que Dios no aceptará nuestra ofrenda, no aceptará nuestra adoración. De nada sirve venir todos los domingos si estoy resentido con alguien. Yo tengo una lucha muy espiritual muy fuerte con mi padre, porque aunque ya le he perdonado, aunque ya le pedí perdón muchas cosas, pero todavía queda esa herida allí dentro, muy dentro de mi corazón. Y cada vez que yo escucho de él o él escribe algo en WhatsApp, en el grupo familiar que tenemos de la familia de él, siempre queda como que una llaga abierta, como que la herida no ha cerrado. Y yo tengo que llevarlo eso al Señor y decir, Señor, dame paz con mi papá, dame misericordia con mi papá, porque no quiero vivir resentido. Porque si yo vivo resentido, Satanás me va a atacar en ese punto. En tercer lugar, tenemos que nosotros estar listos para el ataque sobre nuestro crecimiento espiritual. Satanás va a querer quitarle la capacidad de crecer espiritualmente. Aquí Sanbalat dijo, ¿acabarán la obra en un día? ¿Acabarán esto en un día? Nehemías estaba trabajando tan rápido que la gente se asombró. Y Sanbalat y los samaritanos dicen, ¿acabarán esto en un día? Satanás no quiere que usted crezca espiritualmente. No quiere que en este tiempo que estamos aquí nosotros predicando la palabra, la gente venga y crezca, conozca y lea la Biblia y conozca la Biblia de tal manera que salgan a predicar a las calles. Satanás no quiere eso. Y por eso que le va a impedir que venga a la iglesia. Le va a poner obstáculos. Le va a hacer que llegue tarde para que no escuche la palabra. Va a hacer un montón de cosas con tal de que usted no tenga esa capacidad de adoración y de crecer. Crecimiento espiritual. Y en cuarto lugar, Satanás va a atacar sobre sus recursos. Aquí Sanbalat dijo, ¿resucitarán las piedras que fueron quemadas? O sea, ya todo estaba escombro. ¿Van a volver a construir sobre escombros? Nosotros tenemos que aprender a reconstruir sobre nuestros errores pasados. Quizás hemos gastado mucho vanamente nuestro dinero. Quizás hemos perdido mucho tiempo en cosas vanas. En amistades que no nos han servido. Todo eso tenemos que ya quitarlo y comenzar a reconstruir nuevas relaciones y reconstruir nuestro hogar con una sabiduría que viene de Dios para administrar bien nuestras finanzas, nuestros recursos y que no nos quite la capacidad de nosotros adorar a Dios. Usted conoce la historia de Job. Job era una persona justa, pero sin embargo él fue atacado, aunque no se lo merecía, por Satanás. Satanás atacó a él quitándole primeramente sus ganados, o sea, la capacidad de adorar. ¿Por qué? Porque si Job no tenía ganado, él no podía ofrecer sacrificio. Entonces no podía dar a Dios una adoración correcta, no podía levantar un altar. Entonces Satanás le quitó a Job la capacidad de adorar. En segundo lugar, Satanás le quitó a Job sus hijos. Vino un torbellino y destruyó la casa de sus hijos donde estaban haciendo fiesta. Y Job perdió en un día a toda su familia, todos sus recursos.
Y en tercer lugar, Satanás tocó a Job su salud. Le dio una llaga, una úlcera en toda la piel, que Satanás se regocijaba cuando escuchaba los gritos de Job, que se quejaba de tanta herida que tenía en el cuerpo. Así nosotros vamos a ser tentados para que nos quite Satanás nuestros recursos, a nuestra familia y también nuestra salud. No debemos estar descuidados de esta lucha espiritual. Por eso que Dios nos dice que nosotros tenemos que prepararnos para la batalla. Porque por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha con Satanás, no con la gente. Satanás usa a la gente, pero no es la gente la que nos ataca, sino es Satanás usando a ellos. Por eso que Pablo dice en 2 Timoteo 2, 3, 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y 2 Corintios 10, 3, 5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, Dios nos llama a la batalla, Dios nos llama a la guerra y tenemos que estar conscientes que la guerra es diaria y será hasta el último día de nuestra vida, hasta el día que nosotros vayamos al cielo, vamos a luchar contra el maligno. Por eso que, volviendo nuevamente a la palabra profética de esta puerta de los caballos, tenemos que nosotros también paralelamente leer a Jeremías. Jeremías 31, 38, 40 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en la ciudad será edificada a Jehová, y todo el valle de los cuerpos muertos de la ceniza y de todas las llanuras del arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. O sea que esta puerta de los caballos, según Jeremías, será para siempre. Será una guerra eterna, pero la victoria, ¿quién la tiene? El Señor. Hasta el día que Él venga en caballo blanco y que venga con nosotros, ejército en caballos blancos, Él con la fuerza de su palabra, con la espada de su palabra, destruirá al maligno. Y luego, por eso dice Zacarías en capítulo 4, versículo 6, esta es palabra de Jehová, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos y hermanas, niños y niñas, estemos preparados para enfrentar a Satanás, no a las personas, sino al maligno que está detrás de las personas. ¿Y cómo podemos hacer? Estando nosotros esforzados en adorar a Dios y escuchando su palabra y poniéndola en obediencia, podamos nosotros vencer todo ataque, que sea espiritual, material o físico. Por eso que Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tú nos has traído este día para levantar la puerta de los caballos, la puerta de la guerra espiritual. Y con esta puerta nosotros declaramos a Satanás que él no tiene más victoria sobre nosotros, sino que Jesucristo ya ha vencido. Y por eso nosotros enfrentamos al maligno y enfrentamos todo ataque de donde quiera que venga en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo ha vencido y ha salido para vencer. En caballo blanco vendrá y nos llevará hacia el reino del amado y estaremos con él para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra y gracias por esta invitación a ser parte de tu ejército, a ser parte, Señor, de tu pueblo y a ser parte de tu nación santa, que representará a ti en medio de
todos los pueblos de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, poder, unción y valentía del Espíritu Santo sean derramadas sobre todos los que hemos escuchado esta palabra y que podamos con la fe construir la puerta de los caballos para vencer a Satanás, al maligno y al mundo que viene en contra de tu voluntad. Protégenos, cuídanos y llévanos a tu presencia siempre, desde ahora hasta el fin del mundo. Amén.